¿Te puedes imaginar un mundo conectado por la música que ayuda a difundir un mensaje global de esperanza y unidad? Playing for Change es el movimiento que se ha creado para inspirar y conectar el mundo a través de la música. Nació al compartir una misma creencia: la música tiene el poder de romper los límites y superar las distancias entre personas. Con la premisa de grabar y filmar a músicos actuando en sus entornos naturales, combinando sus talentos y poderes culturales en vídeos innovadores que sus creadores llaman Song Around the World, canciones alrededor del mundo. Playing for Change Foundation es una organización sin fines de lucro, dedicada a construir música y escuelas de arte para niños de todo el mundo, creando esperanza e inspiración para el futuro de nuestro planeta. Hola, soy Luis Polo, y para un podcast que festeja y celebra los 100 podcasts, uno especial que titulo 100 programas con canciones alrededor del mundo. El miembro original de The Band, Robbie Robertson, junto a Ringo Starr y 5 músicos de 5 continentes, celebran los 50 años de The Weight, una de sus canciones clásicas más célebres. Una canción que para los creadores de Playing for Change viaja a todas partes uniendo lo que nos divide, demostrando con qué facilidad nos llevamos todos bien cuando unen acordes para crear canciones alrededor del mundo. Take a load off Danny, take a load for free, take a load off Danny. Put the load out on me. I pick up my bed when looking for a place to hide. And I saw old Dom on the double walking side by side. Say, hey, come on, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off Danny, take a load for free. Take a load off Danny. Down, Miss Moses, there ain't nothing you can say. Just old Luke, and Luke's waiting on Judgment Day. Well, Luke, my friend, what about your Annalise? Said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalise company? Take a load off Annie, take a load for free. Take a load off Annie. Okay, boy, won't you feed 'em when you can?
Playing for Change agradece a Robbie Robertson y Ringo Starr por ayudar a hacer este tema posible, pero además les agradece por colaborar en este The Wait a Marcus King, que canta y toca la guitarra, a Roberto Luti desde Livorno, Italia, a Larkin Poe desde Venice, California, a Chad con su guitarra desde Tokio, Japón, a Merman Moshengo y su board desde Kinshasa, República del Congo, a Ali Boulala desde el Reino de Bahrein, a Solomar desde Barcelona, España, a Keiko Komaki desde Japón al piano, a Taimane y su ukelele desde Hawái, y algún que otro músico más festejando los 50 años del tema de The Band. Makes no difference what group I'm in. Esta versión del Everyday People es producida por Playing for Change en asociación con Turnaround Art, quienes preparan escuelas tomando la música y el arte como una estrategia para reformar. El comité del presidente Obama lo fundó, pero ahora lo administra el Centro John Fitzgerald Kennedy para las Artes Escénicas, contando con estudiantes de Turnaround que acompañan a Jack Johnson, Jason Rush, Paul Abdul, Misty Copeland, Elizabeth Banks, Kid Mo, Forest Whitaker y muchos más, interpretando este tema de Sly and the Family Stone. La creación de Everyday People inspira la idea de que todos los niños merecen tener acceso a las artes en la escuela y el poder de estas para generar un cambio. En la actualidad, Turnaround Art funciona con 3 escuelas, abarcando 3 distritos y 17 estados. Diversos instrumentos, tonos, perspectivas y culturas son combinados para crear una nueva versión del clásico de los Doobie Brothers, Listen to the Music. Un café en Australia con Tom Johnston para hablar de llevar este clásico alrededor del mundo. 30 músicos y 12 países unidos por su amor a la música y dirigidos desde el idílico bosque de Redwood, en el norte de California, por Tom Johnston.
flowing river, set on the gossips in the sky. And the crowd is growing bigger. Listen to the happy sound, and I'm gonna let it flow. Las voces que acompañan a Tom Johnston para el clásico de los Doobie Brothers desde diferentes continentes son Patrick Simon y John McPhee desde San Diego, su hija Lara Johnston desde Los Ángeles, Eddie Hall también desde Los Ángeles, Ruth Gospel Voice of Mississippi desde Hattiesburg, Merman Mishengo desde Kinshasa y para finalizar desde Guguletu en Sudáfrica, Titi Tsira. We made love in a taxi cab. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. Búscame. Can't get out of my head. Por desgracia, en cualquier lugar del mundo, hombres y mujeres viven condenados a una pobreza extrema, viendo sus derechos humanos constantemente violentados. Plain for Change. Sin embargo, considera que todos juntos con nuestras manos podemos construir un mundo sin pobreza. En 2003, Ben Harper, dentro de Diamonds on the Inside, creó este himno With My Own Two Hands. Ahora, esta versión para aportar el granito de arena para erradicar la pobreza extrema. With my own.